Pues en Noticias Caracol le seguimos poniendo la lupa a los acuerdos con las FARC para que usted sepa por qué vota sí o por qué vota no, pero para que lo haga a conciencia. Hoy pasamos al tablero nada más y nada menos que al jefe negociador del gobierno en La Habana con las FARC, el doctor Humberto de la Calle. Doctor Humberto de la Calle, pase al tablero, por favor. Buenos días, bienvenido. Buenos días, a Noticias Caracol. ¿Cómo está todo? Saludarte. Muy bien. Gracias por sacar tiempo, porque sé de su agenda tan apretada para hacer esta maratónica pedagogía. Pero empecemos de una vez por el tema número uno, el tema agrario. Deme tres claves de ese tema, doctor de la Calle. Las claves son, mire, aquí dignidad del campesino, porque el campo se nos ha quedado atrás. Segundo, acceso a la tierra. Hay muchas zonas donde el campesino tiene una tierra tan pequeña que no puede sobrevivir. Sí. Y tercero, formalización. El 48% de los predios en Colombia no tiene títulos. Si el campesino va al banco, no le prestan porque no tiene títulos. Y el gobierno tampoco puede ayudar. Entonces hay que formalizar. Aquí estamos hablando de 7 millones de hectáreas en Colombia. Claro. El resultado de esto es enorme apoyo al campo. Dentro de la legalidad. Aquí no se ha afectado la propiedad privada. Quería preguntarle eso, porque ahí hay un tema muy polémico que tiene que ver con esto. Tierra para las FARC. Esa es una de las críticas y dicen que es uno de los sapos que vamos a tener que tragarnos. Bueno, entonces me paso acá, sí, porque esta me parece mejor. Entonces, lo primero que le digo es falso. La tierra es para los campesinos. El miembro de las FARC que deje las armas y entre a ser parte de la comunidad como un ciudadano normal va y tiene derecho igual a otros ciudadanos. Pero el punto 3 va para campesinos, no necesariamente para las FARC. ¿Pero no se van a privilegiar a los guerrilleros? Luego habrá programas de desarrollo con enfoque territorial, donde hay la presencia del Estado con las comunidades y unos programas de apoyo a las FARC para que entren a la economía legal. Lo que queremos es que las FARC dejen las armas, entren a la política y se salgan del narcotráfico y se salgan de la ilegalidad, y por eso se les da un impulso primero. Entonces, mire lo que le voy a poner aquí. Sí. Las FARC van a crear una cooperativa que llaman Ecomún. Y Ecomún, entonces a través de esa cooperativa hay un impulso a las FARC para que comiencen la vida normal, la vida ordinaria. Claro. La vía legal, eso es lo que queremos. Pero hay un tema también ahí que sí, sí que cuesta trabajo, digamos, analizar, y es el famoso fondo. ¿De tierras? Fondo, sí, de tierras. Entonces vamos a hacer lo siguiente, sí, para que nos entiendan. 3 millones de hectáreas para, sí, un fondo. ¿De dónde van a salir? Dicen los críticos, porque es muy complicado en un país, como usted lo decía, donde la formalización de la tierra, sí, se ha dado inclusive por años y años de forma informal, de palabra, con un contratico, pues... Bueno, ¿cómo entonces se va a hacer aquí eso? Tenemos un fondo. Sí. Usted lo ha dicho muy bien. 3 millones de hectáreas. Sí. En 10 años, o sea, esto es realista. Estas cifras no fue que nos las sacáramos de la manga, sí, sino que fue estudios muy serios del Ministerio de Agricultura y después lo ratificamos, y de las universidades, 3 millones de hectáreas. Pero ¿de dónde salen? Sí. Que es su pregunta, y ahí es donde está la clave. 1,5 millones aproximadamente van a salir de tierras que están hoy en manos de ilegales. O sea, hay que quitarle la tierra a la mafia, a los FARC corruptos, y las FARC tienen que entregar su tierra para reparar, y si quiere ahora hablamos, sí, de eso, que eso viene en justicia. Entonces la primera fuente son tierras que el Estado tiene que recuperar, que tiene la obligación legal y moral de recuperar, o sea, no le cuestan a los ciudadanos, al que paga impuestos. Bueno, y eso tenía que hacerse con acuerdo o sin acuerdo. Eso venía incluso desde antes, claro. ¿Qué pactamos? Eso sí, muy importante su pregunta, porque lo que dijimos es que ese procedimiento que se llama de recuperación del, sí, dominio, extinción del dominio por los jueces, extinción judicial del dominio, lo vamos a agilizar. A veces se demora. Usted ha oído lo de Rodríguez Gacha, años y años buscando, sí, sí, quitarle, sí, una casa aquí. Sí, sí. Entonces, eso se agiliza y ahí está la primera fuente. Y las demás, sí, vamos a hacer lo siguiente. Las demás todas corresponden a leyes vigentes, entonces actuales, que no se han modificado. Entonces ahí surgen enemigos del proceso que dicen, ah, ¿por qué mencionan la expropiación? La expropiación existe desde cuando nació Colombia, expropiación
con indemnización, pero incluso creemos que esa es la última hipótesis o posibilidad. Antes, porque hay un temor ahí de que le quiten la tierra a alguien que la adquirió legalmente. Pero es un temor infundado, el que tiene la tierra legal no tiene problema. Luego, pero si tiene solo un papelito o es de palabra... No, es que la gente tiene su título y está poseyendo su tierra y no tiene ningún problema. Esto no es la reforma agraria de hace 20 años, que era quitarle la tierra a unos señores. Ya le dije, 1,5 millones viene de tierras que hay que recuperar. Sí. Y de ahí en adelante, compra. Se prevé la compra por valor comercial. ¿Ah, sí? Sí, claro. Luego, ¿el gobierno va a comprar? Claro, entonces vamos a hacer esto incluso más práctico. A ver. Y más claro para los televidentes. Sí. Entonces, lo que se llama microfundio son tierras tan pequeñas que ni siquiera una familia puede vivir de la tierra. Explíqueme eso. Entonces, aquí hay una tierrita, aquí hay otra tierrita, aquí hay un baldío. Este señor, que es un campesino, no puede vivir de su tierra, no le alcanza, es una tierra muy pequeña, y su vecino tampoco. Y aquí hay un baldío, entonces... Si son baldíos, usted le adjudica una tierra suficiente para que pueda vivir. Y además, no solo le entrega la tierra, porque la tierra sola termina empobreciendo al campesino. Le apoya, le da crédito, fomento, infraestructura. Este campesino necesita por aquí una vía para poder sacar sus productos. Y a este otro campesino también le completa su tierra. Pero supóngase que aquí hay un vecino. Y que entonces hay un tercer campesino aquí que tampoco tiene tierra. Si lo primero es se le compra, se puede comprar este pedazo para reconstituir una tierra que permita una unidad agrícola familiar, es decir, que la familia pueda vivir de esa tierra. ¿Y cuánto vale ese 1,5 millones de hectáreas? No, estamos proyectando en 10 años, esa es la primera razón que es muy importante tener en cuenta, porque alguien dice, ¿de dónde salen 3 millones de hectáreas? No, le contesto. En primer lugar, en Colombia hay 6 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura. Este fondo sería de 3. Y luego vienen las 7 que son de formalización. Las de formalización son campesinos que están allí, que no tienen título y que simplemente hay que formalizarlos. De los 3 millones de hectáreas, Planeación Nacional tiene claros las cifras. Ayer estuvimos con Simón Gaviria en Medellín y hemos encontrado que esto es absolutamente viable. Es más, le quiero agregar... ¿Hay plata para eso? Sí, claro. ¿En serio? Sí, le voy a decir. Primero, cooperación internacional. Segundo, algunos programas de estos de restitución de tierra ya se vienen cumpliendo. O sea que hay apropiaciones presupuestales. Y una cosa muy interesante que me dijo el presidente de Ecopetrol. Si no hay conflicto, podemos explorar más. Y si hay más petróleo, me lo dijo contundentemente, el petróleo paga el posconflicto. ¿En serio? ¿En serio? Porque se cayó el precio y estamos precisamente con reforma tributaria. No importa, pero lo que pasa es que... cubrir ese hueco. Sí, pero muy buena parte es que no podemos explorar porque hay conflicto. Entonces lo primero es quitar las armas, quitar el conflicto. Las FARC terminan como movimiento armado. Arranca la vida civil y eso permite explotar más y buscar otros días. Pasemos a otro de los puntos que, mire, en las calles, hablando yo con la gente... Me decían, eso sí es muy difícil de digerir, esto, participación política. ¿Por qué darles curules a los delincuentes? Dicen los críticos. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, volvamos también a la pantalla blanca, que es la que más me gusta. Borramos y vamos a trabajar en ese tema. 10 curules hasta el momento, 5 en el Senado, 5 en la Cámara, pero... ¿Podría uno contabilizar las 16 de las circunscripciones especiales transitorias? Siquiera, o sea, serían 26 en siquiera, total. No. Siquiera, porque están diciendo eso. Eso están diciendo. Que no son 10, sino 26. No, pero es que la gente echa mucha carreta. A ver. Mire, le voy a decir lo siguiente. Entonces, son 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara. Sí. ¿Por qué? Por una razón. Lo dijo hace tiempos el maestro Echandía de mejor manera. Es mejor que dejen de echar bala y se vayan a echar lengua. Lo que queremos es que termina... las FARC como movimiento armado y se meten a la política. Y uno tiene que empujar eso, porque lo que no nos puede pasar es que los señores se devuelvan. Ellos quieren hacer política y hay que darles como un plante, un case. Pero ¿qué hicimos? A diferencia de otros experimentos del pasado, porque es que esto no es ahora que se nos ocurrió a nosotros. Nosotros le dijimos a dedo. ¿Pero así gratiniano? Ya le contesto. No. A dedo, no, es votando. Ellos en el 2018 presentan sus listas y le piden a la gente que vote.
Si obtienen menos de 5, les completamos las 5. Si obtienen 6 sin armas, lealmente dentro de las normas legales, pues tienen las 6. Pero tienen que ir a votar en el 2018. Y entonces, yo sé, hay gente, voy a mostrarle esto. Sí. Hay gente que dice, pero eso es una cosa espantosa. ¿Cómo decir que esos señores van a ir al Congreso? Claro. Eso no debe ser así. A privilegiar o premiar, dicen. Sí, dice, entonces, ojo. En la Constitución del 91. Sí. Uy. Aquí hicimos este daño. Sí. En la Constitución del 91. Voy a poner aquí para que lo busquen. Artículo transitorio 12. Ajá. Año 91. Esto fue votado por la constituyente. Unánimemente. Dijeron, le damos facultades al presidente para que nombre a dedo miembros de una guerrilla que esté en proceso de paz y los meta al Congreso. ¿Dice eso el artículo 12? Lo dice. Pero oiga esto para que se... Yo sé que se va a sorprender. En el 2003... El doctor Álvaro Uribe propuso un referendo, muchas personas se acuerdan, sí, no sacó los votos. Sí. Y ahí lo que propuso era lo mismo, que él, a dedo, nombrara guerrilleros en el Congreso. Eso lo dijo en el 2003. Y es más, agregó, y no solo en el Congreso, sino en las asambleas y en los consejos. Yo no estoy diciendo que Uribe estaba equivocado. Me parece un poco exagerado lo de asambleas y consejos, porque eso sí se dispersa. Uh-huh. Aquí hay más transparencia, hay más credibilidad. Pero eso se dijo en ese momento por parte del doctor Uribe, y yo creo que él tenía razón. Me parece que vamos en la misma línea. La diferencia es que nosotros no es a dedo. Uribe tenía razón, pero lo que pero me parece es que hay que mantener el mismo criterio. Si eso era bueno... ¿Que se les va a dar sin votación? Las que él propuso. La nuestra es votando, eso es lo que le estoy diciendo. Pero son 10 que ya están garantizadas sin votar, ¿o no? No votan, si, por eso le repito. ¿Y si no sacan ningún congresista? Si no sacan, le damos 5. Si sacan 6, quedan 6. Claro, pero no son escogidos a dedo por el gobierno, sino por la gente. Ellos tienen que cuidarse. ¿Cómo van a hacer las listas? Tienen que pedir el voto de la gente, tienen que hacer una lista. Va primero, segundo, tercero. Es una visión distinta, pero no entremos en esos detalles que realmente son importantes, sino en la esencia. La esencia es un movimiento guerrillero, deja las armas y se mete a la política. Sí. Y eso es conveniente para Colombia. Claro, que pasamos a esto, mire. Los críticos dicen que prácticamente es abrir esa puerta. Timoshenko, candidato presidencial. Bueno, eso sí es una leyenda y las especulaciones. ¿No se puede dar? Entonces vamos, si quiere, a hablar de justicia, porque yo quiero que este sí le parece bien. Sí, claro. Lo tratamos en justicia, que es mucho mejor entender lo siguiente. A ver. Sí. Porque han dicho que la justicia es impunidad, ¿cierto? Sí. Y usted lo ha oído por ahí, ¿no? Sí, muchísimo. Bueno, pues entonces vamos a trabajarle a esto. Sí. Vamos por aquí. Sí. A ver. Entonces, ¿cómo es la justicia? Uh-huh. Son eso. Uh-huh. Ahí está. Son 3 pirámides. Uh-huh. Entonces voy a hacer la pirámide de las FARC primero. Uh-huh. La pirámide de las FARC. Que es así. Aquí están los delitos más graves. Que no son amnistiables. Estos delitos no se perdonan. No se perdonan. Prometimos que no habría impunidad y no la hay. Estos delitos no se perdonan. ¿Cuáles son? Entonces el que quiera leer, busque en la página web y va a ver... Vean el numeral 40, para que vean que esto es textual. Yo aquí no me estoy inventando, esto no es paja, esto ahí está, mírelo. El numeral 40 dice, no son amnistiables los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el genocidio, uh-huh, la violencia sexual, la retención indebida de la libertad, la sustracción de menores. O sea, los delitos más graves no son amnistiables. Y ahora le digo qué pasa con eso. Y sí, yo también tengo una pregunta ahí para que... Me parece muy bien. Y aquí en la base están los delitos comunes. Los delitos comunes salen de este paseo, porque esto no es conflicto. Uh-huh. El señor que se robó por allá una gallina. Ordinario. Es suceso, no tiene nada. Y aquí, ¿qué territorio hay aquí? Una amnistía. ¿Por qué? Porque, primero, el protocolo de Ginebra, que es obligatorio para Colombia, dice al final de la confrontación, del conflicto, de las hostilidades, se concederá la amnistía más ampliamente posible, norma internacional que rige en Colombia. Eso lo dice ahí en los acuerdos. Pero claro, el protocolo 2 dice, al final de las hostilidades se concederá la amnistía más ampliamente posible. ¿Qué quiere decir? Que estos delitos no se amnistían. Y aquí, ¿qué es el experimento que se hace? ¿Cómo es el experimento? No, la herramienta. Aquí se trata de la figura del delito político, que es la rebelión, y unos delitos conexos que fueron utilizados para la rebelión. ¿Como el narcotráfico? No, ahí viene la... Es que, hombre, han echado tanta carreta en las redes sociales
No, el narcotráfico no es conexo con el de... Lo que dice el proyecto de ley de amnistía, que ahí está, lo publica. No hubiéramos tenido necesidad de publicarlo, ese era un proyecto para presentar al Congreso. Sin embargo, en lo que salió en las 297 páginas, ahí está el proyecto de ley de amnistía, donde dice hay unos criterios incluyentes y otros excluyentes. Dentro de los incluyentes está, por ejemplo, la financiación de la rebelión. Dentro de los excluyentes están los delitos comunes. Resumen, esto... Cada caso el tribunal lo mirará. Si un señor cobró eso que se llamaba impuesto de gramaje para la rebelión, puede ser conexo. Si lo que hizo fue comprar cadenas, Rolex y carros, no es conexo y sale. Es ¿Ah, un sí? delito común y no puede ser amnistiado, claro. Ah, ya. Luego, eso depende en cada caso, ¿sabe? Es muy parecido a lo que se hizo con las autodefensas en el gobierno anterior, que se dijo, si la actividad del narcotráfico era para el fin de la autodefensa, se le da el tratamiento de justicia y paz. Si era para fines personales, no. Sí. Luego, decir, el narcotráfico fue calificado de delito político, no es cierto. Bueno pero entonces sigue conmigo. Esta es entonces la estructura de la pirámide para las FARC. Ahora volveré sobre esto más tardecito, pero entonces... Sí, yo también tengo una pregunta sobre eso. Pues la hago de una vez. Hágamela de una vez. De una vez, mire. Esto dicen los críticos, esto, el que se les vaya a sancionar a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o de guerra con unas restricciones de la libertad, que no son prisión ni cárcel, que eso es una amnistía disfrazada. Ah, no. Eso sí, entonces hagamos lo siguiente, vamos a trabajarle a ese tema y ahora volvemos a la pirámide. Sí. Usted me puso a trabajar hoy, ¿no? Era la idea, pero traer claro, el tablero, sí, doctor, sí, de la sí, calle, sí, para que usted despejara todas esas sí, dudas exacto, que hay, por supuesto, entre la ciudadanía. Entonces, nosotros dijimos, ¿qué es lo importante? ¿Para qué es el acuerdo y en particular lo de justicia? Sí, a ver. Para las víctimas. Eso es lo que queremos, entonces... Esos delitos más graves implican, usted va a la justicia especial y dice, señor tribunal, ¿cómo le parece que yo hice esto? Cuenta la verdad plena, dice todo lo que pasó, mira a su víctima, repara, reconoce su responsabilidad, dice esto no debió haber ocurrido, y entonces usted le da una pena alternativa que ya la voy a describir. En cambio... El señor que dice, no me someto a esa jurisdicción, mentira, yo no he hecho nada, niega todo, miente, no, dice, yo no tengo nada que reparar. Ese señor tiene 20 años de cárcel ordinaria, intramural. Esa es otra de las falsedades. Dijeron, no hay cárcel. No, sí hay cárcel, depende. Pero si no dice la verdad. Claro, pero es que eso es absolutamente racional. Si yo digo, yo no pido perdón ni nada, ni reparo, pues se va para la cárcel. En cambio, si dice, hombre, sí, esto no debió haber ocurrido, este fue un conflicto, terminó el conflicto, yo ya entregué mis armas, yo voy a reparar, yo voy a las víctimas y les doy la cara, entonces tiene, como usted bien lo dice, sanciones restrictivas, que van de 5 a 8 años. ¿Y qué son las sanciones restrictivas? Que es la pregunta que usted me ha hecho. Sí. Entonces, las sanciones restrictivas... Es que con este aquí nos crea una nueva. Ah, bueno, listo. Más práctico. Mucho más práctico. Sí. Bueno, entonces, volvamos a las víctimas. Yo soy víctima. Hemos ido a miles de foros de víctimas. ¿Sabe qué le dicen las víctimas a uno? Primero que todo, la verdad. Yo quiero la verdad. ¿Qué pasó con mi hijo, con mi padre? Esa es la primera forma de reparación. Por eso creamos la Comisión de la Verdad. Entonces, fíjese que este es un sistema integral. Es que la gente se ha fijado solo en los barrotes y en la pijama de rayas. Ah, pero ya voy de todos modos para allá. Pero entonces, esto es primero, verdad. Es un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces, la persona va, confiesa, como le dije, cuenta la verdad plena, etcétera, y aquí... ¿Qué pasa? ¿Por qué las sanciones alternativas? Pensemos en la víctima. Yo quiero que hagamos una reflexión los colombianos, porque muchas víctimas me lo han dicho. Dice, hombre, se van para la cárcel esos señores, a la picota. A mí me satisface más que me digan la verdad, que me den la cara, que vayan a reparar, que saquen las minas quiebrapatas que pusieron, vaya a desminar, que reparen las escuelas que destruyeron, los puentes, la infraestructura, los daños ecológicos que han hecho muchísimo. Las FARC y otros, porque eso también es importante, es que no podemos tener la miopía de mirar solo para un lado. Aquí ha habido un conflicto y también hay otros responsables. Y ahora vamos a esas nuevas pirámides. Entonces, nosotros creemos, y muchas víctimas nos acompañan, prefieren que estos señores reparen, reconozcan su responsabilidad y por eso vienen esas sanciones
restrictivas. ¿Qué es sanción restrictiva? Eso no es ninguna payasada. Es el señor va a desminar, entonces tiene que madrugar a desminar y regresa. No va a tener barrotes, estoy de acuerdo, ni pijama a rayas tampoco, pero está siendo monitoreado por Naciones Unidas o por una institución internacional que nos dé garantías a los colombianos, que nos va a rendir informes permanentemente. El señor sí se levantó a las 7, llegó a las 6, levantó tantas minas o reparó tales escuelas durante 5 a 8 años. Eso es mucho más reparador y es la solución además al conflicto. Porque lo que, seamos realistas, algunos dicen, no, métale 40 años. 40 años es que no vamos a tener paz, seamos realistas. Sí, pero hay quienes dicen que eso justamente no pasaría ya en el momento de que entrara a operar el tribunal un examen de la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal Internacional en el Estatuto de Roma pide cárcel, ¿es verdad? Bueno, entonces, primero, hay un señor que se llama Stuart, que estuvo en el Rosario, aquí en la Universidad del Rosario. Uh-huh. Este señor es el vicefiscal de la Corte Penal Internacional. Y lo que dijo, yo estaba allí. Ahí está, eso se puede buscar. Dice, el Tribunal de Roma no quiere impunidad, no lo permite, hay una justicia internacional, pero las penas, la naturaleza de las penas depende de cada Estado. Deben ser proporcionales, deben reparar a las víctimas, pero el Estado decide de manera soberana cómo o cuál es la modalidad de la pena. Y luego, hace 15 días, la fiscal, o sea, la jefe de este señor, que es una mujer que se llama Bensuda, dijo lo siguiente, dijo, hemos leído el acuerdo y entendemos que no hubo impunidad, que no hubo amnistía general. Es que no fue lo que pasó en El Salvador, donde allá dijeron, bueno, todo el mundo libre, eso no lo estamos diciendo aquí. Lo que estamos diciendo es los delitos más graves se sancionan y los que siguen tampoco es incondicional. El señor de todos modos tiene que contar la verdad, etcétera. Uh-huh. La señora Bensuda dijo, yo voy a seguir mirando cómo sigue la cosa allá. Claro está, pero hay un apoyo inicial claro que demuestra que estamos cumpliendo los estándares internacionales. Es decir, usted le podría decir a los colombianos que no va a haber impunidad. No hay impunidad. Que no se va a distribuir la impunidad. No, en absoluto. Porque bueno, hay una crítica ahí que dicen que a los militares o a los del Estado se les va a dar otro trato. Bueno, entonces ¿no? Usted... ¿Y sabe qué ahí dicen? ¿Por qué no amnistían entonces a los militares? Bueno, entonces abramos otra blanca. Sí, esa, usted lo hace mejor que yo. Ahí está. Bueno, entonces vamos a la pirámide de las Fuerzas Armadas. Y usted va a encontrar una estructura equitativa y en un tratamiento integral que se ensambla armónicamente por lo siguiente. Volvemos, los delitos más graves son los mismos, los del numeral 40. Uh-huh. Aquí estamos hablando de un coronel, por ejemplo. Sí, sí, que está condenado. No estamos hablando de las Fuerzas Armadas, que no son un aparato delincuencial, en absoluto. Las Fuerzas Armadas, si algo le debemos los colombianos es a las Fuerzas Armadas y a la policía. No estamos hablando de, por ejemplo, de un coronel o un mayor que se violó la ley o entró en contactos con autodefensas o lo que sea. Entonces vamos al numeral 40 y vienen los mismos delitos. Y para estos delitos el señor tiene que hacer lo mismo que si fuera de las FARC. Es decir, va, reconoce y tiene sanciones alternativas iguales a las de las FARC. O no reconoce y tiene 20 años de cárcel. Luego, lo que está aquí, que son los delitos, por ejemplo, de disciplina, ese delito que se llama cobardía y eso salen, esto no tiene nada que ver, eso es una disciplina interna de las fuerzas militares. Y aquí, usted me pregunta, ¿y por qué no le dan amnistía? Por una razón, la amnistía es el resultado del delito político, ese coronel no es delincuente político, cometió delitos, pero no puede ser objeto de amnistía, la amnistía es solo para el rebelde. ¿Pero qué le dimos? Y lo dijo el 25 de mayo el gobierno, a través del ministro de Defensa y del ministro de Justicia, renuncia a la acción penal, que es en efecto lo mismo, o sea que el tratamiento es absolutamente equitativo, es igual, estructuralmente es igual. Y luego, si usted me permite, voy... ¿Otra? ¿Quiere otra en blanco? No, aquí puede ser, aquí mismo, porque mire, esto es aquí, borramos esto y aquí ponemos lo que se llama terceros. Sí. Bien, entonces... Terceros, que es la otra pata. Ajá. Entonces son tres patas, FARC, militares y unos terceros que financiaban y que le daban plata, por ejemplo, a las autodefensas. Ajá. La estructura es igual. Pero aquí incluso es más severo porque dice, quien sea agente determinante de estos delitos graves, por ejemplo, una masacre, pues hace lo mismo, va a la jurisdicción, confiesa, repara, etcétera, y tiene el mismo tratamiento.
El que simplemente fue un financiador, llamémoslo financiador pasivo, no es agente determinante, ni habitual, sino que dio una plata para las AUC y tenía una finca y le pidieron plata y la dio. Pues este señor tiene la misma renuncia a la acción penal, que es, fíjese que el tratamiento es equitativo para todos. Y aquí en la base, el que fue coaccionado, aquí sí que han hecho mitos y falsedades, el que fue coaccionado es una víctima, no es un victimario, ese señor ni siquiera tiene que explicar nada, él fue víctima de un delito. El que fue coaccionado, lo dice expresamente el acuerdo, pues no tiene responsabilidad penal. Todo este panorama es absolutamente equilibrado, está dentro de los estándares internacionales y es una solución al conflicto. El resultado de esto es todos los actores concurren a la jurisdicción y cerramos el conflicto, porque alguien nos dijo, pero ¿para qué metieron los militares ahí? Eso es una humillación. Falso, ¿no? Eso no es una humillación. Lo que le da solidez jurídica a esto es que es el cierre del conflicto. Los militares, los terceros financiadores y los de las FARC se someten al fin del conflicto. Si usted crea una jurisdicción distinta para los militares, como han propuesto, hombre, les creas una vulnerabilidad, porque al usted sacarlos del fin del conflicto, ahí sí pueden venir las ONGs internacionales. Esto es lo que da seguridad. Los paras desde Estados Unidos han pedido que los incluyan. Bueno, ayer salió esa carta, sí. Lo primero que uno ve es como un deseo de reconciliación, o sea, que dijéramos eso, uno lo recibe como una noticia probablemente buena para los colombianos, pero de ahí en adelante eso lo tenemos que pensar, hay que meditar eso. Le corresponde más al gobierno, porque yo, mi trabajo era hacer un acuerdo con las FARC. Vamos a ver el examen detallado de esa carta. Doctor de la Calle, una conclusión ya, el tiempo, llevamos media hora al aire, aunque no parezca, imagínese, ya me están diciendo allá, oiga, no tenemos más tiempo, le hemos dado muchísimo tiempo para que nos aclare tantas dudas, pero una conclusión suya. La conclusión es, mire, el 2 de octubre podemos hacer lo siguiente, o votar sí o votar no. Ese cuento de que uno vuelve a empezar a negociar, hombre, eso es un salto al vacío, es una ilusión. Como que el 4 de octubre pues nos volvemos para La Habana a negociar bajo qué agenda, qué pasa con la misión de Naciones Unidas que ya está aquí en el territorio, qué pasa con la nueva doctrina del posconflicto del general Mejía, hombre, eso usted, ¿vota sí o vota no? Si vota no, respeto, nos descubrimos, perfecto, usted votó no y eso es parte de la democracia, para eso es esto. Si vota no, respetos. ¿Y se puede renegociar? ¿Se puede renegociar? No, no, es que eso es lo que le estoy diciendo, que eso es una ilusión, hombre. Si vota no, tenga clara la conciencia de que se acabó el proceso, eso es lo que estoy tratando de decir. Vote no si quiere. Yo no le estoy diciendo, eso es democrático, pero sepa lo que le puede pasar al proceso, que simplemente se acaba. Mire, desde la ruptura del Caguán hasta ahora han pasado años. Esto se puede ir 10 años más esperando a volver a empezar a negociar. Eso se llama incertidumbre. Este acuerdo tiene críticas, pero es la certidumbre. Ahora, si vota sí, este acuerdo no solo es un problema militar, no solo es para terminar la confrontación. Ya hablamos de tierras, no pudimos hablar de una política más limpia, la superación del fenómeno del narcotráfico. Luego, aquí hay una agenda, es para Colombia, que permite terminar el conflicto con las FARC, pero que enruta el país por un lado. Lo que sí me parece que no debió ocurrir, vote sí o no, pero no se quede en la casa, porque me parece que esta decisión es fundamental. Usted traza el camino de Colombia, todo el mundo debe ir. Hay jóvenes que dicen, eso no tiene nada que ver conmigo, yo vivo aquí, dijéramos en Engativá, esa cosa de las FARC, eso es por allá en el Guaviare, yo no tengo nada que ver con eso. Eso no es cierto, la violencia nace en el campo y viene a las ciudades. Le matan un niño para robarle el celular, puede que el asesino sea el hijo de un desplazado que está en los cinturones de miseria, esa es la misma violencia. Lo que tenemos es que tener paz con seguridad. Eso es lo que estamos diciendo y cada quien debe tomar su decisión libre y conscientemente. Pues doctor Humberto de la Calle, le agradezco muchísimo el que haya estado esta mañana aquí con nosotros, que haya pasado al tablero. ¿Puedo cerrar con una pregunta ya que se me ocurre aquí? Ya se sabe que usted va a votar sí o no al plebiscito, pero yo le pregunto, ¿sí o no a la presidencia del 2018? Ah, yo temía esa pregunta, maestro. Esa no se la voy a contestar, mi estimado Juan Diego. Doctor Humberto de la Calle, muchísimas gracias por pasar esta mañana aquí en Noticias Caracol.